En primer lugar, agradecido con Dios por esta gran oportunidad que me da de poder portar mi 13º gafete internacional. Muy contento, muy contento. Seguir luchando, seguir trabajando fuerte para poder seguir representando a mi país. Pues tener las mayores participaciones posibles a nivel internacional, hacerlo de buena manera, poder colaborar también con mi gremio en todo lo que podamos. Definitivamente, la verdad es de que son metas que nos vamos trazando, ya viene el Mundial, pues lastimosamente no figuramos a un inicio en ese listado. No perdemos las esperanzas, uno nunca sabe, Dios decide qué va a pasar, faltan 6 meses para ese Mundial. Pues luego de que termine ese Mundial ya viene Copa Centroamericana, Copa de Oro también, los Juegos Importantes de Liga de Campeones. Entonces tenemos que prepararnos, no podemos detenernos y seguir luchando. Creemos que todavía tenemos mucho tiempo para seguir adelante.